Hola, hola mis queridos amigos de mi canal, bienvenidos a otro video más. Aquí les voy a hacer una receta. Esto es una pizza. Ahora les voy a hacer una pizza, amigos. Ya practiqué bien todo cómo va a hacer esta pizza. Y bueno, aquí tengo ya todos mis ingredientes que voy a necesitar. Esta pizza es de hawaiana, así se llama, pizza hawaiana, sabor hawaiana. Entonces aquí les puedo mostrar los ingredientes que voy a necesitar, amigos. Tengo aquí, vamos a necesitar piña. Aquí tengo, miren, ya mi piña lista, ya la desinfecté, ya está lista. Vamos a ocupar, como por decir, unos pedazos de piña, no toda, obviamente. Vamos a ocupar 1 kilo de harina. No sé cuántas pizzas vayan a salir de 1 kilo, puede ser 2 o 3, no sé cuántas. Vamos a ocupar 1 kilo de harina blanca, miren, integral. Bueno, yo voy a ocupar una de trigo. Esta va a ser de trigo porque ahorita no tengo de color blanco. Vamos a ocupar 1 kilo y otro poquito más de harina, como una media taza de harina o una taza. Vamos a ocupar un sedazo, un colador o como ustedes lo llamen, para colar nuestra harina. Y vamos a ocupar también este es para pelar nuestra piña, miren. Este es muy fácil, nada más la ponemos en el medio y le damos hacia abajo y se va a pelar solita la piña. También aquí lo tengo listo. Y vamos a ocupar pues también este plato para echar los pedazos de piña. Aquí lo tengo. Vamos a ocupar también un sartén de vidrio. Esto para poner la masa de la masa ya de la harina. Aquí lo tengo ya también listo para agregarle todos los ingredientes ahí. Y pues aquí tengo también 2 cucharaditas de aceite. De aceite comestible, también aquí las tengo listas. 2 cucharaditas vamos a ocupar. Vamos a ocupar también 1 cucharadita de levadura. Aquí la tengo también lista ya en este vaso. Tengo ya 1 cucharadita de levadura. Le vamos a agregar también un poquito de azúcar ahí mismo. Y también vamos a ocupar 2 cucharaditas de azúcar. Aquí está, es para que le dé color a nuestra pizza. 2 cucharaditas de azúcar, miren. Le vamos a agregar 1/2 cucharadita de azúcar junto con la cucharadita de levadura. Y también vamos a ocupar lo que es una cajita de salsa especial para pizzas, miren, de esta. Aquí tengo 210 gramos de salsa para pizza, ok. Vamos a ocupar esta cajita entera. Y vamos a ocupar también lo que vamos a ocupar. Aquí ya tengo lo que es el pepperoni, miren. Va a ser hawaiana de pepperoni con jamón y queso. Aquí tengo ya nuestro pepperoni, miren. Tengo un poco de jamón. También le vamos a agregar un poquito de jamón. También aquí tengo ya mi jamón. Y pues, como podrán ver, también aquí tengo ya mi queso, miren, partidito en pedacitos pequeños, ¿sí? Uno está rallado y el otro no está rallado, como ustedes lo prefieran hacer. Sí, aquí lo vamos a guardar mientras, vamos a colocar aquí. También vamos a ocupar un poco de agua, una taza de agua. Aquí tengo ya el agua tibia, tienen que tibiar su agua para amasar nuestra masa. Y pues también aquí tenemos otro moldecito con agua. Pero esto va a ser ya cuando encienda mi horno, la voy a poner abajo para que empiece a sudar nuestro horno unos 20 minutos antes de empezar a hornear nuestra pizza. Y bueno, ahora sí empezamos a hacer todo, amigos. Primero vamos a colar nuestra harina. Vamos a colar nuestra harina primero, es el primer paso que vamos a hacer. Tengo ya el colador. Vamos a quitar mientras la piña de aquí. Aquí tengo ya mi harina, vamos a agregarla aquí al colador para que se vaya de una vez colando nuestra harina. De esta manera le vamos pegando para que se nos vaya colando muy bien.
Esta harina pues se debe de colar porque trae muchos pedacitos de harina de trigo, por eso es que yo la cuelo. Fuera de la otra blanca pues ya no, a lo mejor no la colaría, pero también la otra blanca se debe de colar para que no traiga tanto grumo o para que no traiga alguna basurita, cualquier cosita, ¿no? Para que todo vaya muy limpiecito en la masa. Ya cuando esté nuestra masa, todo esté en orden, no lleve ni alguna basurita de nada, ¿ok? Todo con limpieza, amigos. Así se debe de trabajar un cocinero. Siempre debe de trabajar todo con limpieza, mis amigos. Y bueno, ya que se coló ahí, vamos a agregarle toda la demás. Vamos a agregársela toda. De esta manera. Y bueno, mis amigos, aquí continúo haciendo el proceso de la pizza. Anoten, anoten. Bueno, aquí yo cambié el sartén porque el otro estaba muy chiquito, el de vidrio, entonces yo lo cambié a otro más grandecito. Aquí lo podremos ver. Y ahora sí, ya tengo el agua tibia, calenté. Más o menos vamos a ocupar como una taza y media por ahí, o una taza. Vamos a empezarle a agregar todos los ingredientes, amigos. Vamos a lavar nuestras manos porque vamos a tocar la harina para que nuestras manos estén limpiecitas, porque vamos a empezar a amasar nuestra harina. También se me olvidaba decirles que también lleva unas 2 cucharaditas de vinagre, pero yo vinagre no tengo y no le voy a poner. Ok, entonces vamos a prepararla de esta manera nada más. De todas maneras queda buena. Ahora sí le vamos a estar agregando todos los ingredientes que aquí tengo ya. Primeramente tenemos media cucharadita de azúcar con una cucharada de levadura. Aquí le vamos a agregar un poco de agua y la vamos a dejar que repose unos 5 minutos. Vamos a agregarle una media taza de agua, miren. Le vamos a agregar media tacita de agua. De esta manera. Y lo vamos a disolver muy bien para que se disuelva muy bien. Lo disolvemos muy bien con una cucharita para que se nos disuelva muy bien. Y ahí vamos a dejar unos 5 minutos para que se va a escuchar como si ustedes estuvieran abriendo algún refresco. Así como cuando echamos una sal de uva al agua o una catéter, así se va a escuchar. Así se va a escuchar. Ahorita que se esté fermentado todo junto. Vamos a dejarla ahí un momento. Y después vamos a agregarle lo que es el aceite. Vamos a agregarle 2 cucharaditas de aceite. Y vamos a agregarle también, le vamos a estar agregando también lo que son dos cucharadas de azúcar. Le voy a traer una cuchara de las grandes para con esta irle moviendo, miren, para no meter mucho las manos. ¿Sí? Vamos a agregarle 2 cucharaditas de aceite comestible. Le voy a agregar 2 cucharaditas de azúcar. Listo. Ahí está. Ahora sí le vamos a ir meneando y le vamos a ir agregando el agua poco a poco. El agua tiene que estar tibia. El agua no tiene que estar fría, tiene que estar tibiecita. Entonces vamos a ir agregando el agua poco a poquito. Poco a poquito agregamos el agua. Y vamos a ir, como quien dice, meneándole con esta cuchara. Mucha gente lo hace con las manos o como ustedes puedan. Puede ser con una cuchara o con sus manos, como ustedes lo decían. Ya es al gusto de cada quien.
Y le vamos a ir incorporando el agua otra vez, le agregamos otro poquito de agua, poco a poquito. Un poquito a nuestra levadura con el poco de azúcar que le agregamos y pues seguimos echándole más agua hasta que se vaya haciendo más masita, como más que se nos quite toda la masa seca para que se vaya haciendo nuestra masa. Mientras dejamos un poquito ahí la levadura y pues ya que pasaron los 5 minutos vamos a agregar nuestra levadura. Miren, ya en el agua que le agregué, se la vamos a agregar. De esta manera, de una vez se la agregamos. Y ahora sí le tenemos que dar aquí con todo para que se vaya amasando nuestra masa. Y bueno, mis amigos, y ahorita pues voy a ir amasando la masa con mis manos para que ya se vaya haciendo muy bien nuestra masa. Le vamos a ir agregando un poquito de harina seca. Ahorita que la voy a estar aquí amasando, le voy a agregar un poquito de harina. Un poquito nada más. Para ahí vamos ahí, podemos echarnos un poquito de aceite en nuestras manos también, para que no se nos pegue la harina. Nos vamos a echar un poquito de aceite en mis manos, miren, de esta manera, así, para que no se nos vaya a pegar tanto la harina en las manos, ¿sí? Y empezamos, amiguitos, ya que tengamos nuestras manos llenas de aceite, pues empezamos a amasar nuestra masa. Si vemos que está muy chiclosa, le vamos a agregar un poquito más de harina seca para que así pues no esté tan chiclosa nuestra harina, amigos. Porque luego se nos pega mucho en las manos y cuando se pega mucho hay que echarnos un poquito de aceite también, y hay que estarle echando harina y así todas esas cosas, ¿no? Porque es muy pegajosa la harina cuando todavía no está en su forma, así que pues sí es importante irle echando harina seca y también pues un poquito de aceite en nuestras manos, amigos, para que no se nos pegue tanto la harina. Gracias por estar viendo. Bueno, aquí ya no se me está pegando tanto, ya se está acomodando nuestra masa. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es quitarla del sartén, la harina. Vamos a quitarla de aquí del sartén y la vamos a acomodar. La vamos a ir amasando ya más, más a fondo. Vamos a quitar desde aquí el sartén este que tengo aquí. Y voy a desinfectar muy bien lo que es esta mesita para de una vez ir amasando más bien la harina
y la vamos a ir amasando muy bien, que quede bien amasada. Después la vamos a dejar adentro de este mismo sartén. La vamos a dejar aproximadamente, mucha gente la deja como una hora, pero yo nada más la voy a dejar 20 minutos o media hora máximo. No pasa nada, de todas maneras, esto es para que repose la masa y se nos vaya a ir inflando nuestra masa. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer ahorita en este momento, voy a quitar de aquí, voy a quitar la masa del sartén y la vamos a poner ahorita que desinfecte este lugar, vamos a poner lo vamos a poner ahí en la mesita para irlo ahora sí que amasando más a gusto ahí en la mesita. Ahorita lo que voy a hacer es voy a desinfectar ahí el lugar para ir amasando más a gusto y no esté infectada. Es lo que voy a hacer. Gracias por estar mirando el video. Desinfecte mi mesita, ya me voy a poner a amasar nuestra masa. Y bueno, mis amigos, ya desinfecté la mesita, ahora sí, ya agregué un poco de arena en polvo, ahora sí vamos a amasar nuestra masa. Ahora sí vamos a amasar nuestra masa, amigos. Vamos a agregarla aquí en la mesita, ya está limpia, desinfectada. Y pues ahora sí vamos a empezar a amasar nuestra masa. Vamos a untarnos un poquito de aceite también en nuestras manos para que no se nos pegue la harina. Y ahora sí empezamos a amasar nuestra masa, dándole unos masajes hasta que esta quede muy bien amasada. Vamos a durar aquí algunos minutos, porque es muy importante que ustedes amasen su masa. Es súper importante. Es súper importante, amigos, que ustedes amasen muy bien su masa para que les quede muy bien amasada. Tienen que darle muchos masajitos a la masa para que quede muy bien y pues quede bien fermentada. Debe de quedar muy bien fermentada y bien amasada la masa de nuestra harina. Que esto pues es lo más difícil que se hace, es lo más tardado. Es lo más tardado, amigos. Amasar la masa, ponerle los ingredientes y obviamente también la horneada es la más tardada también, porque también es tardadita, se tarda más también. Vamos a agregarle un poquito más de harina, amigos, para que no se nos esté pegando, ya que se está como medio pegando. La harina no se tiene que pegar. Como podrán ver, se está como pegando en la mesa y en mis manos también se está pegando muy demasiado esta harina. Entonces, hay que echarle más, ya le eché aquí poquita más de harina seca para que no se nos pegue. Y bueno, ya que termino de amasar mi masa, ya que no se me pegue y que quede muy bien, la vamos a dejar reposar y la vamos a tapar muy bien. Y la vamos a dejar aproximadamente unos 20 minutos.
Bueno, mis amigos, yo estuve amasando mi masa mucho tiempo, como unos más de 5 minutos, casi 10, por ahí. De 5 a 10 minutos estuve amasando la masa para que quedara muy bien. Pero al último, miren, ya quedó muy bien. Ya no se me pegó en las manos ni nada, quedó manejable. Ahora lo que vamos a hacer es la vamos a tapar con una tapadera para que se nos vaya fermentando. La vamos a dejar aquí a una media hora, máximo, más o menos como media hora. Máximo una media hora. La vamos a tapar. Tapo con una tapadera que tengo por acá. Ahí disculpen el ruido. Aquí tengo esta tapadera limpiecita y la voy a tapar con ella. Y así la voy a dejar. Ustedes la pueden tapar con una bolsita de que tengan por ahí de plástico o algo, o una servilleta, lo que ustedes tengan, o una tela, lo que ustedes puedan. Lo importante es que se tape muy bien. La vamos a dejar ahí, ahí la vamos a dejar que se fermente bien. Ok, entonces vamos a dejarla ahí durante una media hora más o menos. Y pues mientras yo les voy a mostrar cómo voy a pelar mi piña, amigos. Les voy a retirar el recipiente. Lo vamos a dejar acá. Mientras, lo vamos a dejar por acá. Y pues ahorita vamos a desinfectar un poquito la mesa porque como allí amasé la masa, quedó un poquito pegajosa. Entonces ahorita le vamos a dar una buena talladita por aquí con un estropajito que tengo por aquí para que así no esté sucio y esté todo limpiecito, ¿sale? Vamos a pasarle una servilletita por ahí en la mesita para que quede bien limpio y vamos a empezar a partir nuestra piña, amigos. Vamos a pasarle una servilletita limpia para que quede limpio aquí la mesa. Vamos a quitar esto de aquí. Y ahora sí, amigos, vamos a partir nuestra piña. Vamos a mostrarles cómo se parte la piña. Como podrán ver, pues aquí tengo ya la piña, miren. Tengo este platito y esto simplemente lo van a meter así. Lo vamos a meter en el mero centro, amigos, así. De esta manera. De esta manera lo van a meter ustedes y le van a ir dando vuelta. Al principio está un poco duro porque es la cáscara que está arriba de la misma piña. Pero ya después ya se acomoda, ¿ok? Entonces, empezamos a darle vuelta. Hasta verlo abajo. Enseguida nos traemos todo completo hacia arriba. Miren, si ¿sí se fijaron cómo quedó bonito la piña? Como para echarle ahí algo, me gusta como para echarle clamato o no sé, algo, una cocada. Así es como hacen las cocadas también cuando las venden en las playas. Miren qué bonito quedó. Y así se partió la piña, mis amigos. ¿Cómo la ven?
Y bueno, como les digo, este puede servir como para echarle una bebida. Miren, se antoja como echarle clamato con limón o un tequilita, no sé, algo. Miren qué bonito queda. Queda como una forma de una ollita para agregarle algo ahí. Y bueno, voy a retirarles la piñita y vamos a ver cómo nos quedó. Le voy a quitar este de arriba porque trae como cáscara. Y ahora le vamos a quitar este hacia arriba. Le quitamos esto hacia arriba, miren. Enseguida. Miren, ya quedó. Ya nomás lo zafamos para atrás. Lo zafamos para atrás, así. Y ya, miren. Y ya quedó listo aquí todo esto, ¿sale? Espero que les haya quedado claro. Espero. Así yo pelo mi piña con este pelador de piña. Y pues como podrán ver, miren, así quedó. Miren, quedan rueditas. Como podrán ver, así quedó ya. Quedó como en rueditas, amigos. A ver cuándo les preparo una michelada con esa piña. Y así, miren, ya nada más ustedes la van a ir partiendo, miren. Miren qué bonito queda. Son puras rueditas de piña, miren. Así queda la piña partida. Ya cuando ustedes la partan, así les va a quedar, ¿sale? Ya nada más con un cuchillito las empezamos a partir en pedacitos pequeños para nuestra pizza. Porque va a llevar piña nuestra pizza, ¿ok? Podrán ver, pues aquí ya vamos partiendo los pedacitos de piña. Así en rodajas pequeñas. De esta manera ya empiezan a partir su piñita, como ustedes quieran los pedacitos. Si los quieren muy largos, pues los echan muy largos. Y si no, pues ahí chiquitos los pedacitos, ya es al gusto de cada quien. Y espero y les haya gustado este video de la piña, amigos. Ojalá y ustedes algún día, pues, no sé, mucha gente ya puede, tiene estos aparatos para partir su piña. Es muy fácil con este aparatito que tengo yo. Muy rápido se parte la piña, amigos. Muy rápido. La verdad que ayuda mucho porque ya se evitan el problema de estar ahí partiéndola con un cuchillo. Quitarle la cáscara, eso es mucho trabajo. Eso es mucho trabajo, amigos. Estar quitándole la cáscara con un cuchillo a una piña es demasiado trabajo. Y así por rápido parte su piña, amigos. No batallan. No batalla nada. No se le batalla nada. Nomás la ponen en medio y pues empiezan a girar y lo van, como quien dice, cortando, ¿verdad? Van cortando en el centro de la piña y rápido. Es muy rápido. ¿Sí? Y bueno, pues ya quedaron nuestros pedacitos ya cortados de la piña, listos para nuestra pizza, amigos. Ahí quedaron, miren, así, más o menos, así los voy a usar. Y pues así quedó, amiguitos, ya partidita la piña. Y bueno, vamos a esperar la media hora. Me faltan como 20 minutos todavía para iniciar a preparar nuestra deliciosa pizza de hawaiana, sabor hawaiana con pepperoni y con jamón.
Vamos a esperar un ratito más para empezar a mostrarles cómo la voy a ir preparando. Hola mis amigos, aquí tengo ya mi... Ya la masa ya se fermentó, entonces ahora sí, vamos a quitarla toda de aquí del traste. Está súper pegada, amigos. Voy a tener que agarrarla con la mano. Vamos a agregar otro poquito de harina, mis amigos. Más poquita. Y empezamos a darle otra masadita, amigos. De esta manera la vamos a ir amasando otra vez, otro poquito. Creo que está un poquito aguadita todavía. Necesitamos de que se acomode un poquito nada más. Ya que se acomode un poquito, pues ya vamos a empezar a hacer nuestra pizza. Y bueno, ya más o menos así, amigos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a partirla a la mitad. Voy a partirla con un cuchillo. De esta manera vamos a partirla así. Vamos a dejar un pedazo nada más para hacer la pizza, más o menos así. Este pues me lo voy a llevar a donde estaba guardada. Ahora sí, pues vamos a ir haciendo la tortilla grande. Vamos a agregar otro poquito de harina para ahorita que la vaya extendiendo. Vamos a ver cómo nos sale nuestra pizza, amigos. No debe de quedar muy gruesa, recuérdenlo. Debe de quedar delgada, porque si no se va a esponjar mucho y no se va a cocer. Tiene que quedar delgadita, ok, amigos. Tiene que quedar delgadita la pizza. Tenemos que retirarla muy bien con el rodillo. Quedar muy bien estiradita, mis amigos. Así que vamos practicando el estiramiento de la pizza, porque si no tiene que quedar muy bien estiradita, mis amigos, para que no nos quede cruda, no nos quede gruesa y no nos vaya a quedar cruda. ¿Sí? Una vez que ya le hayan puesto la harina seca, vamos a empezar a retirar nuestra tortilla. Ok. Vamos a empezar a retirar nuestra tortilla, mis amigos. De esta manera. De hecho, aquí le va a sobrar un pedazo, le vamos a cortar con el cuchillo
para que no nos quede muy gruesa. Vamos a cortar este pedazo. Y pues vamos a ir, como quien dice, alargándola más, que nos quede delgadita, no muy gruesa. Con el rodillo vamos a hacer esto. Vamos a necesitar de quitar otro pedazo, amigos, porque está muy largo y nos va a quedar muy gruesa. Entonces le vamos a quitar un pedazo más, por ahí así. De eso no hay problema, se puede acomodar, ahorita la pizza se va a acomodar. Se va a acomodar, de eso no hay ningún problema. Pónganse que, ustedes le quiten los pedacitos para que nos quede muy bien la pizza, que quede delgadita, amigos. Así es como nos tiene que quedar, delgadita. Porque si no nos queda delgadita, no se nos va a cocer, nos va a quedar un poco cruda. Entonces para eso tiene que uno estarle restirando y restirando de esta manera. Para eso, amigos. Más o menos de esta manera. Casi casi nos tiene que ir quedando como una tortilla de delgada. Casi casi, amiguitos, como si fuera una tortilla. ¿Por qué? Porque esta harina de trigo infla mucho. Esta harina de trigo así que se nos infla bastante. Entonces procurar que quede bien, pero bien restirada nuestra tortilla cuadrada. Yo la estoy haciendo cuadrada porque el molde que yo voy a hacer es cuadrado, no es redondo. Por eso la voy a hacer cuadrada. Yo no tengo molde redondo para una pizza. Por eso es que lo estoy haciendo cuadrado. Más o menos así. Ahora sí. Le vamos a cortar un poquito. Vamos a cortarle un poquito, mis amigos, a la pizza. Para que nos quede bien cuadradito. Más o menos como por aquí. De esta manera cortamos un pedacito de pizza. Más o menos de esta manera vamos a cortar así. Ahí más o menos le vamos a ir sacando la medida del... sacando la medida de aquí de la, del molde. Dice que más o menos va a estar así de... Entonces le vamos a cortar otro pedacito aquí. Vamos a cortar otro pedacito, miren, así. Y ahí va a quedar nuestra pizza. De esa manera va a quedar nuestra pizza, amigos, así como está. Entonces ahora sí vamos a untarle lo que es todo lo que lleva. Vamos a quitar esto de aquí y la vamos a ir engrasando. Mientras, con un poquito de aceite vamos a ir engrasando nuestro molde. Vamos a engrasar así, le echamos un poquito de aceite y lo vamos a ir engrasando con una servilletita, amigos, de esta manera. De esta manera lo vamos a ir engrasando así. Lo vamos a ir engrasando de esta manera, por los lados y por todos lados, así, de esta manera. Que nos quede bien engrasado, bien engrasadito. Y ahora sí vamos a poner nuestra tortilla arriba del sartén, del molde. Vamos a despegarla con mucho cuidado. Ay, Dios. Y la vamos a poner de esta manera. La vamos a poner por acá.
Y pues aquí la vamos a ir, como quien dice, acomodando, restirándola. Así, vamos a irla como restirando. Ahora sí que acomodando muy bien. Así de esta manera, mis amigos. Vamos a irle haciendo como unos borditos a los... Que quede muy bien así extendido en el molde. Como tratando de hacerle como unos borditos a los lados, amigos. Haciéndole como unos borditos a los lados. Para que quede más gruesecito por un lado. Que quede gruesecito. Como las pizzas que hacen, amigos. Ok. Hacemos los borditos a los lados, mis amigos. Ya que esté así, ahora sí le vamos a ir agregando lo que es vamos a agregarle lo que es la salsa de tomate, amigos, para la pizza. Eso lo vamos a ir agregando de esta manera. Vamos a agregar toda la cajita. La cajita esta contiene aproximadamente 210 gramos de salsa para pizza especialmente. Ya trae todo. Ya esta salsa trae todo incluido especialmente para la pizza. Ya que estemos ahí, le vamos a ir dando con una cucharita. Vamos a ir regando para que se riegue muy bien en toda nuestra pizza, nuestra tortilla de harina. Lo regamos muy bien, amigos, todo bien regadito. Más o menos así de esta manera. Más o menos ya quedó así. Ahora le vamos a ir agregando lo que es el queso. Le vamos a ir agregando el queso, mis amigos, de esta manera. Ahí se lo vamos a ir acomodando alrededor de nuestra pizza. Que quede muy bien acomodado el queso, por favorcito, amigos. Bien regadito en toda la pizza, más o menos de esta manera. Y así de esa manera, ya que agregamos el queso, le vamos a ir agregando el jamón. Va a llevar jamón también. Pedacitos de jamón, amigos. Espérenme poquito. Me doy una lavadita de la de manos, amigos, porque me quedó algo de harina pegada en mis dedos. No me gusta estar ahí con la harina pegada en mis dedos. Mejor me lavo mis manos. Y bueno, ahora sí proseguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Ahora sí le voy a agregar lo que es el jamón. El jamón se lo vamos a ir agregando, amigos, así de esta manera.
regadito, igual que el queso. En toda la pizza lo agregamos, amigos. Y ya que quedó nuestro jamón, ya en la pizza, ahora sí le vamos a estar agregando lo que es la piña. Aquí tengo mi piña, miren. Ahorita le vamos a agregar lo que es nuestra piña, ya nada más para que quede bien buena. Y va a ser todo, amigos. Ya nomás le queda nuestra piña aquí agregada, miren. De esta manera. Le vamos a agregar pedacitos de piña, porque esta piña se llama piña, se llama, perdón, esta pizza se llama de sabor hawaiana. Las hawaianas llevan piña, llevan pepperoni o llevan jamón. Y así se llama esta pizza. Es pizza hawaiana y con pepperoni, queso y jamón. Entonces, más o menos de esta manera decoramos nuestra pizza y ya quedó lista, mis amigos. Ahora sí, lo que vamos a hacer es la vamos a meter a nuestro horno, la vamos a dejar aproximadamente unos 15 minutos a 20 minutos, amigos. Así que voy a de una vez a ponerla en el horno y la vamos a dejar ahí. Ahora sí, de 15 a 20 minutos, amigos. Les muestro cómo nos va. Ya que la saque, les voy a mostrar cómo quedó, ¿ok? Y bueno, mis amigos, ya puse a hornear la primer pizza. Ahorita vamos a seguir haciendo más. El mismo proceso, ya se lo saben. Vamos a seguir haciendo más pizzas, amigos. Así que, bueno, voy a empezar otra vez. Vamos a empezar de nuevo, amigos. Primer paso, ya saben, engrasar lo que es perdón, el molde. Ponerle aceite al molde. Ya ustedes, si tienen mantequilla o manteca o aceite de olivo, pues ustedes le pueden agregar con lo que ustedes quieran. Yo tengo aceite comestible, le pongo aceite comestible para que no se nos pegue. También, si ustedes le quieren, pues poner, es opcional, si ustedes le quieren poner un poco de harina también, le pueden poner un poco de harina abajo para que no se nos vaya a pegar, pero yo no le puedo, yo no le pongo, yo así lo hago nada más. Entonces, pues vamos a empezar, ¿verdad? A hacer la otra, vamos a empezar a hacer otra pizza, a ver cómo nos queda. Y pues ya que terminemos de hacer nuestra pizza, la vamos a dejar un ratito también aquí en el molde. Vamos a dejarla un ratito para que se infle un poquito y luego ya la vamos a meter a nuestro horno. Es que hice de 1 kilo, no sé cuántas pizzas me vayan a salir, amigos. Hice 1 kilo, entonces no sé cuántas vayan a salir. Así que me voy a pizza. Ahora sí voy a comer mucha pizza, amigos. Bastante pizza, diría yo. Y bueno, esperemos que nos quede sabrosa, que es lo importante, aprender a hacer pizzas, porque son mis primeras. Esta es la segunda vez que yo hago pizzas. Es mi segunda vez, así que pues imagínense. Todavía no soy un profesional en esto, pero hago la lucha, hago el esfuerzo de. Ahora sí que de poderlas hacer muy bien, hago el esfuerzo, que eso es lo importante, hacer el esfuerzo que uno, esforzarse a hacer las cosas, eso es lo más importante. ¿Ok? Lo más importante es el esfuerzo que uno haga. Sé que las primeras veces pues no nos van a salir al 100%, ¿verdad? Pero
pero hay que hacer la lucha de poder hacerlas muy bien, cada vez aprender algo nuevo de cómo poder hacerlas mucho mejor cada día. Entonces, de eso se trata esto, aprender. De eso se trata, de aprender a hacerlas. Ahora sí, lo que voy a hacer es empezar a amasarlas con mi rodillo. Vamos a empezar a respirar nuestra tortilla. Que no nos quede gruesa, ya se la saben. Que nos quede delgada. La tenemos que extender muy bien, que nos quede bien restiradita, amigos. La primera vez la hice un poco gruesa, amigos, la pizza, la tortilla de la pizza, entonces no se coció bien. Entonces, por eso no tienen que estar tan gruesas, tienen que estar delgaditas. Para que se nos cosa muy bien, tienen que estar, para que se hornee muy bien la pizza, tiene que estar delgada. Si no, no se va a hornear como debe de ser. Nos va a quedar un poco cruda. O más bien, casi la mitad cruda. Por eso es que tiene uno que hacerlas muy bien. Por eso les doy el consejo de que las hagan muy, pero muy bien. Les restiren muy bien. Así como lo estoy haciendo yo. De esta manera. Bueno, ya que tengamos así nuestra pizza, le vamos a cortar un pedacito. Para que nos quede derecha, más o menos así. Más o menos así, miren. Y es lo que vamos a hacer en los dos lados. Que nos quede cuadradita como el molde, ¿sale? De esta manera. Ok, ahora sí vamos a ponerla a nuestro molde que tenemos ya aquí listo. La vamos a agarrar así con mucho cuidado. Que no se nos vaya a pegar. Sí que se pega bastante. Se está queriendo como pegar la tortilla, pero ahorita la vamos a zafar muy bien. Se quiso pegar, pero ahorita la despegamos. Ahí está, de esta manera. Ya la colocamos aquí en el sartén, en el molde, perdón. Ya cuando esté su tortilla aquí en el sartén, ya es más fácil. Es súper fácil, ahora sí. Y acuérdense que ya por alrededor, con nuestros dedos, le vamos a ir haciendo unos borditos para que nos quede más buenecita
que quede como forma de una cazuelita, para que mejor me entiendan. Más o menos de esta manera, mis amigos. Con nuestras propias yemas de los dedos vamos a ir haciéndole un gruesor alrededor, a la mera orilla, así de esta manera. Y pues ahora sí, ya le agregamos la salsa. Ahora sí le vamos a agregar la salsa, amigos. Ahora sí le vamos a agregar la salsa, mis amigos. Así, y ya nada más lo cortamos. Y seguimos. Seguimos echándole aquí nuestra salsita. De esta manera. Que la regamos bien regadita. Más o menos así. Y con la cucharita, ya saben, regarla bien. De esta manera, amigos. Bueno, seguimos agregando los ingredientes. Pues primero, ya sabemos, el quesito. Ustedes lo pueden hacer como quieran. Yo, es al gusto de cada quien. Le pueden agregar un poquito de queso primero. De esta manera, un poquito de quesito, miren. Luego le agregamos el jamón. Así como en líneas, hacen una línea de jamón. De esta manera. Y otra línea en medio. Que sea en líneas para que se vea bonito en la decoración. De esta manera. Porque si no lo ponemos en línea, pues va a quedar feo, ¿verdad? Y así queda bonita la decoración. Que quede las líneas de puro jamoncito. Y pues todo en orden. Más o menos así. Luego, después le ponemos el pepperoni. Podemos poner unas dos líneas o tres. Así. Vamos a poner aproximadamente unas tres líneas, más o menos. Así. Y una vez le ponemos cuatro líneas, amigos. Cabo, hasta aquí tenemos mucho espacio todavía.
y ahí quedó. Después pues vamos a agregar lo que es la piña. Vamos a agregar nomás unas cuantas líneas de la piña. Más o menos así. Y ya quedó, amigos. A esto no le pusimos mucho queso, lleva poco queso. Ustedes al gusto de cada quien, si le quieren poner mucho queso, le pueden poner mucho queso, si le quieren poner poquito a poquito, como ustedes quieran. Ya es al gusto de cada quien, pero bueno, esta sí ya la voy a dejar. Ahorita que esté la otra pizza que tengo, ya voy a meter esta. Vamos a verificar a ver si ya está la pizza. Pero le falta un poquito todavía. Vamos a dejarla otros 5 minutos más. Acuérdense que tiene que ser de 15 a 20 minutos más o menos. Lo que se tiene que dejar las pizzas. Y bueno, aquí tengo otro molde, amigos. Voy a hacer otra pizza más, ya que es bastante masa. Agregamos un poquito de aceite, igual que la otra manera, y empezamos a regárselo, juntárselo al moldecito de esta manera. Igualmente el mismo proceso. Empezamos de nuevo a amasar la masa, perdón, a respirar nuestra tortilla de la masa. Agregamos un poquito de harina. Igualmente, mis amigos, el mismo proceso. Vamos a retirar la tortilla. Bien restiradita la tortilla, así como las demás que restiré, para que nos quede bien, bien la pizza, amigos. Bien restiradita. Listo, ahí quedó. Ahora sí la vamos a agregar a nuestra molde. Miren qué fácil, ya se me hizo más fácil este. Esta vez se me hizo mucho más fácil. Así la vamos a colocar en el molde. Ahí está. De esta manera la vamos a empezar a colocar aquí. Ahorita la empezamos a acomodar.
le dejamos unos borditos a los lados, ya se la saben, nos queden un poquito gruesecitos. De esta manera, miren, así. Vamos a ver si ya está nuestra primer pizza. Vamos a estarla checando, que no se nos vaya a quemar, porque si no, verificando que no se nos quemen, mis amigos. Bueno, mis amigos, esta pizza ya está, ya la voy a sacar. Ahorita voy a continuar con la otra que estoy haciendo. Ahorita voy a continuar con la otra que estoy haciendo, mis amigos. Ya está la pizza y se me puede quemar. La voy a sacar para que la vean. Y bueno, mis amigos, aquí quedó la primer pizza, miren. Ahí quedó, la verdad quedó riquísima, se ve bien buena. Quedó muy buena la primera pizza, amigos. Se mira muy rica. Vamos a esperar a que se enfríe un poquito para poderla agarrar. Para poderla probar. Mientras vamos a hacer la otra pizza que tengo por aquí, amigos. Mientras vamos a ir metiendo la otra pizza que tengo ya lista acá preparada. Para que se nos vaya de una vez. Miren, esta es la pizza que hice hace ratito, la segunda. La voy a meter otra vez. Mientras que está nuestra pizza primera, vamos a empezar a hacer la otra que tengo por aquí. Igual, el mismo proceso, vamos a agregar nuestro puré de tomate para pizza. Y este puré ya viene listo con todo el ingrediente que ocupa. Es especialmente para pizza. Ya no necesitamos hacer salsa para pizza nosotros, porque ya está, ya aquí está preparado. Ya lo venden preparado de esta manera. Y pues igual, ya saben, le ponemos quesito, jamón, vamos a esperar unos 10 minutitos, mis amigos, para probarla, porque ahorita está bien caliente, nos podemos quemar, mejor esperar unos 10 minutos, ok. Gracias por estar mirando mi video, que se ha alargado bastante, creo que casi una hora. Casi una hora se ha alargado mi video. Ya tiene casi una hora, pero no importa. No importa que se alargue. Lo importante es que salga bien. Lo importante es hacer las cosas bien. Que no estemos a la carrera, eso es lo importante. Le vamos a agregar un poco de queso. Y le vamos a agregar piña. Ahí quedó otra pizza.
Ya está lista. Ahora vamos a quitar esta de aquí. Así. Así, ahora sí. Lo que voy a hacer es, voy a chequear cómo nos quedó esta pizza de abajo. Quedó bien buena, amigos. De abajo está súper bien, no se quemó. No se quemó ni nada, mis amigos. Quedó súper bien la pizza. Entonces ahora lo que voy a hacer es sacarla de ahí. Quiero sacarla de allí y ponerla en algo. Vamos a ver qué la puedo poner. Bueno, aquí tengo esta tablita. Esta tablita la voy a usar para poner la pizza ahí, amigos. Es una tablita donde pico la cebolla y todo eso. Pero voy a ponerla de madera, porque de plástico se puede quemar. Vamos a ponerla de madera aquí, así. Y aquí vamos a poner nuestra pizza. Vamos a tratar de sacarla con mucho cuidado, que no nos vayamos a quemar, porque aún está caliente todavía, pero ya pasaron casi los 10 minutos. Pero con muchísimo cuidado, mis amigos. El problema es que voy a necesitar de poner o algo para que no se me vaya a caer por aquí, porque no va a caber aquí. Entonces tengo que poner otra cosa. Voy a poner... voy a poner ese ahí. A ver si con eso la armo. Y bueno, vamos a empezar a sacarla ya. Eso, podrán ver, ya la pude sacar. Todavía está caliente, pero ya la pude sacar. Vamos a ver. Como podrán ver, yo no tengo cuchillo para partir la pizza especial, pero la voy a partir con un cuchillo normal. Amigos, y la voy a estar agregando a un platito. Vamos a quitar de aquí este comalito ya. Lo vamos a poner acá afuera. Y pues ahora sí, mis amigos, vamos a partirla. Vamos a partir un pedazo. Vamos a poner un platito por aquí para empezar a servir los pedazos. Aquí solamente me... ahí tengo salsa capsule, le voy a agregar salsa capsule, mis amigos.
Ahí la voy partiendo como pueda. Ya que no tengo un partidor de piña, digo de piña de pizza. Ahí la voy partiendo como yo pueda, mis amigos. Miren. Y pues ahí va quedando la pizza, amigos. Y pues ahí ya quedó, mis amigos. Amigos, quedó bien buena. Riquísimo. Ya nada más, si quieren, le pueden agregar salsa cápsula. Aquí tengo salsa cápsula. Pues para agregarle. Y miren, así quedó nuestra deliciosa pizza, amigos, de hawaiana. Voy a agregar poquita salsa de esta para que quede más rica. Y pues sería todo mi video. Si ustedes también le pueden agregar chili, no sé qué otra cosa se le echa, pero ustedes también le pueden agregar otra cosa, no sé qué cosa es. Creo que chimichurri, no sé qué es una salsita como amarilla. Y pues bueno, mis amigos, miren, así quedó mi pizza. Ahora sí a disfrutarla. Miren qué rica se ve. Así quedó mi pizza, mis amigos. Y pues muchas gracias por ver el video. Miren, quedó bien tostadita de abajo. Vamos a probarla. Deliciosa, mis amigos. Miren, aquí les muestro cómo quedó. Bien tostadita de abajo, miren. No quedó ni cruda, ni quemada, ni nada. Quedó al 100%. Así que muchas gracias, mis amiguitos, por haber estado viendo este video. Si estuvo un poquito largo, parece que es como un en vivo. Pero muchas gracias. Mis respetos, mis amigos. Quedó deliciosa. Bueno, muchas gracias por haber estado mirando este hermoso video de la pizza, de la preparación de la pizza. Nos vemos, mis amigos, hasta mi próximo videito. Gracias, dejen su like, comentario respecto al video. Coméntenme cómo hacen ustedes las pizzas y qué ingredientes le ponen, ya que yo lo hago a mi manera y ustedes a su manera, y se respeta, hay gustos de cada quien. Bueno, Dios me les bendiga, gracias por su tiempo, nos vemos hasta mi siguiente video. Chao, chao, adiósito.